¿Qué tal mi gente? Bueno, lo más raro de toda esta historia con respecto a Kate Middleton y esa segunda fotografía también parece ser que editada y parece que esa fotografía no tenía firma, es decir, no sabíamos de qué empresa venía, sino que se había puesto en redes sociales y ya se habían hecho eco, pero realmente es raro que una fotografía eh, de las más importantes del año, quizás diría yo, la primera foto de Kate Middleton con el príncipe William juntos, eh, no fuera firmada por una eh, agencia, con una um, empresa de paparazzi ni nada por el estilo. Y bueno, vamos a ver, porque parece ser que ha, que ha estado hablando con Tardear en exclusiva con ese paparazzi o esa persona que hizo la foto. Vamos a ver de quién se trata y qué es lo que nos puede contar y si está editada. Así que, mi gente, no lo perdáis, comenzamos. No sé si últimamente se está correspondiendo las audiencias de tardear con las exclusivas, pero hemos de reconocer que desde que empezaron, oye, entre Daniel Sancho y estas cositas, están teniendo bastantes exclusivas, cosas muy complicadas porque no estamos hablando de eh, al final eh, conseguir a, a, a la persona que ha hecho las fotos del Reino Unido, que no estamos hablando de España a nivel de España, que bueno, aquí podemos tener más tirón eh, telecinco a Tres Media y, y demás, pueden tener más tironcitos y tener contacto pero es que estamos hablando del Reino Unido, o sea que valoro mucho las informaciones que se están dando vamos a ver si al final esto es cierto o no, pero en un principio parece ser que han hablado en exclusiva con el fotógrafo a Taulés, ...que es el que ha hecho las fotos le va a cambiar la percepción Totalmente. completamente es, además es muy sincero en todo porque hay un momento que podría incluso llenarse de gloria y aprovechar el momento y decir que conoce mucho a Kate y él lo niega, o sea que eh, es muy sincero o sea, va a aportar un poco de luz toda, no, toda la toda. luz toda, toda la, luz. la luz pues vamos Ana salir, es ¿no? el momento venga no te lo pierdas no no que voy a perder <laughs> no te lo pierdas solo hacemos al príncipe Guillermo cuando acude a un acto oficial le esperábamos en la abadía de Westminster para el servicio de la Commonwealth sabíamos que el servicio sería a las tres en punto y por nuestra experiencia sabíamos que pasarían por una de las tres calles y elegimos la correcta wow ellos estaban interesados en una foto del príncipe Guillermo antes de llegar a Westminster. Y por eso fuimos allí. Cuando luego vimos las fotografías en el ordenador... Ellos estaban interesados, si os fijáis, eh, cuando dicen ellos estaban interesados en que salieran en la foto, es porque ellos lo tienen pactado, lo tienen hablado. ¿Vale? O sea, que no me, re... no me creo 100% que diga, bueno... Eh, había tres calles por las que podían entrar y bueno, casualmente estuvimos ahí. No, ahí creo que... Es un poco, una, un poco la mentira piadosa porque no pueden reconocer que, que se han puesto en contacto con las agencias y les, ha, y les han dicho, oye, hacernos la foto como podáis o a una de ellas simplemente. Pero evidentemente siempre hay algunas, dos, tres agencias que son de, más, de mayor confianza para la Casa Real británica, española o danesa o cual sea. Siempre hay alguna más, digamos, más fiable que, que bueno, oye, mira, vamos a pasar por tal calle a tal hora, hacernos una foto, queremos que se nos vean. Que vean a Kate, que la gente para ya de hablar y, y está todo pactado. O sea, a mí no me, no me va a engañar con esto. ...ordenador. Vimos que había alguien más en el coche. Se parecía a la princesa de Gales. No estábamos al 100% seguros. Pero luego confirmamos con Palacio de que era ella quien iba en el coche con el príncipe Guillermo. Palacio nos dijo que tenía un compromiso privado. Hay tres fotos porque las posiciones que tuvimos que tomar no son a las que estamos habituados. Y tuvimos que disparar muy rápido. Nosotros no estamos autorizados... Y había que disparar muy rápido. A manipular ninguna fotografía que, lo... que dice que no la han manipulado, ojo. Luego tenemos que vender. Bajo ningún concepto. Hay una gran diferencia entre manipular una foto y editarla oscureciéndola o aclarándola. Si vas a Google Earth, verás muy claro la razón por la que aparecen dos tipos de ladrillos diferentes. Hay un muro de unos dos metros y luego tienes la casa, hecha de ladrillos también. Probablemente yo seré el último en la lista de personas a las que acudirían para ayudarles. He estado trabajando en este negocio 40 años y nunca me seleccionarían para hacer nada. ¡Guau, guau, 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 guau! La verdad es que potente la información. No sé cómo han conseguido hablar desde España, con todos los contactos que tienen en el Reino Unido, pero. O sea, me refiero, entre ellos, me, me parecería lógico, ¿no? Pero desde España que hayan conseguido al fotógrafo, sin saber quién había hecho la foto, que es lo más curioso, que en la propia al día la, la tarde antes, dijeron que no tenían ni idea quién había hecho la foto, pero ni en España, ni en el Reino Unido, ni en ningún sitio. O sea que era una foto que, que nadie sabía. Bueno, la había firmado, digámoslo así. Eh, vamos a ver. Eh, este señor es el que hace la foto porque sí. habitualmente va persiguiendo. Sí, a hace, no hace actos interiores, digamos. Es un paparazzi de exteriores que sigue a, sigue a Kate, sigue uh -huh. al príncipe Andrew, sigue a muchos. Y, y hace la hace foto también, y no se da cuenta inmediatamente. No que se, se da una cuenta. Mujer. Y lo curioso es que él se da cuenta cuando la, cuando la miran en el ordenador que hay alguien dentro pero no saben quién es y dicen podría ser wow. una mujer y llaman a la casa real británica y es la casa real que les dice es Kate Middleton ellos no tienen ninguna constancia de que sea ¿Sí? Kate Middleton ellos nos dicen que es la casa real que les dice que era Kate Middleton y le preguntan incluso y qué hacía después porque porque no la hemos visto más dicen, no es que tenía un acto privado y no vamos a dar más información o sea lo que está claro Podría ir al médico, podría haber visitado a un especialista de lo que fuera, evidentemente. Sí, hay dos puntos importantes escuchando al, al paparazzi y es que la foto es real, que desde luego ese momento ha no sucedido, está no está manipulada porque se ha hablado mucho y lo decía ahora mismo Silvia, también me llama mucho la atención que quien confirma realmente que esta persona o esta silu silueta, dejadme que lo diga así, es Kate, es la propia casa real británica. O sea, porque al final, claro, la secuencia... Se ha especulado que podía ser Rose Hambury, la verdad es que no se me parecía. Dice, no, es que tiene aquí como un lunar, como una mueca, que, que es loco. Pero no sé, a mí me parece que es Middleton. Ahora bien, yo no sé si está editada. Eh, el fotógrafo dice que no, que una cosa es aclararla, que eso no es editarla. Eso es simplemente eh, darle un poco más de luz. Editarla significa cambiarle algo. Simplemente ponerle más, más color o menos color. Eso, a ver, editarla como tal, eso pues no es, ¿no? Simplemente, pues, pues si la, la luz ha salido muy, o sea, si la foto ha salido muy oscura y la quieren aclarar, eso no sé, es una pequeña edición, pero no, no es manipularla. A ver, el, el fotógrafo no puede asegurar que es Kate Middleton. No no, no, no lo puede asegurar, no pero, lo asegura, ¿eh? no, pero se lo asegura la Casa Real Británica. No lo asegura. Ellos lo que dicen es que ha sido la Casa Real quien confirma que que la que va en el coche Exacto. es ellos ven a una no persona mirando. en el claro. coche y llaman a Casa Real para Vamos preguntar quién es, quién es claro. esa persona, y les dicen que es Kate Middleton. Y una pregunta, Silvia, a, a ellos, eh, a estos dos fotoreporteros habitualmente les llaman para decir si tienen que, si hay un acto oficial de la casa de a ellos les encargan las fotografías desde su propia agencia, con la agenda claro. de la Casa Real Británica, les dicen oye, eh, yo qué sé, el príncipe William va a ir a tal sitio. Pues le, le esperamos aquí, que sabemos de que Sí, eso es cuando está, eso es cuando está, digamos, eh, digamos pactado. Mira, necesitamos fotos eh, cuando estén llegando, para digamos para que al día siguiente, eh, pues bueno, eh, en tal evento, pues se adelanten un poco al resto y le hagan una foto viniendo, no viniendo, tal igual. Pero en este caso, no, en este caso, pues se supone, aunque yo no me lo termino de creer, se supone que estaban ahí como esperando. Yo creo que esto estaba pactado. Digo, esquina, yo tengo, que, que tengo hacer. aquí la transcripción de, de las declaraciones porque, claro, es que es mucha información es en mucha, muy poco tiempo. Y, por ejemplo, este señor lo que dice es que ha estado trabajando en ese negocio 40 años como paparachi y que a él nunca le seleccionarían claro. eh, para hacer claro, nada. Él no, es, está, es literal, no está eh. dentro de ninguna rueda a a ver, no, eso no, ni perdón, ni no tiene acceso directo. A la hay... Hay... Es que, a ver, es que los paparazzi se dedican a, a ver los paparazzi normales, ¿vale? Se dedican a hacer fotografía. Si hay algún paparazzi que eh, no pilla a los famoso y no sabe cómo pillarlo juntos y se inventa una foto y la edita, eso es lamentable. No creo que lo haga ningún paparazzi, ¿no? En fin, y, eh, evidentemente uno se, lo, se dedica a hacer fotos, las hace lo mejor posible y luego las vende. Pero si las edita, es que se puede dar cuenta cualquiera que entienda de hecho. Entonces, solamente fotos y venderlas una duda razonable de que el fotógrafo eh, eh, pudiera haber hecho un favor a la claro, casa. Otra cosa, claro, otra cosa es el trabajo en una agencia. Él se ocupa de cubrir... Yo por eso no me creo que, que este reportero, este fotógrafo, haya hecho un favor. Yo creo que esto está pactado. Yo no creo que les hubiera venido bien esta información casualmente ahora. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué casualmente después de un día de haber metido la pata? sale Kate en el vehículo oficial, yo en las casualidades no creo, ¿vale? Y, y, y que haya alguien que haya hecho la foto, qué casualidad, la haya pillado de lleno, no termino de creérmelo, sinceramente, pero bueno. Bueno, ya simplemente lo que, lo que hacen es seguir un poco debatiendo el tema, eh, en fin, eh, hasta aquí podemos llegar, me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente, un saludo.